La obra de pavimentado de 430 metros en hormigón elaborado. Esta obra es histórica porque sella por completo la pavimentación en Aldeas Pasencúter, ¿no? Hace 7 años atrás asumimos sin ni un metro de pavimento y hoy hemos terminado de pavimentar Pasencúter. Son más de 5,5 kilómetros de pavimento que se han logrado en Pasencúter a lo largo de estos 7 años, que ha sellado por completo el flagelo de la brosa, que no nos olvidemos, cuando asumimos allá por el año 2015, ni regador teníamos y ya la gente ni siquiera pedía el sufrimiento de lo que era el flagelo de la brosa, ¿no? Bueno, después nos fuimos entendiendo de que regar no era la solución, sino que la solución era ir gestionando pavimento. En el 2017 se pavimentó Avenida Campo María. Se comenzaron las gestiones más importantes también para hacer dársenas de acceso y una construcción donde el agua vaya por debajo, ¿no? En una obra hídrica muy importante hacia el Arroyo de las Arañas y no desemboque como siempre desembocaba en la ruta y era un peligro, dado que la aldea tiene mucha pendiente. Tal es así que la obra hídrica es tan importante como el pavimento mismo, sino que no se ve, ¿no? Pero es muy importante. Obras que se hacen en una ciudad, se han hecho en una pequeña aldea de poco más de 800 habitantes, pero nosotros le debemos todo a este pueblo, ¿no? Por eso mismo hemos tomado la responsabilidad de trabajar del año 2015 en adelante cuando no veíamos nada, solamente era un sueño, veíamos la cuesta arriba nomás, pero no teníamos ninguna duda que de la mano de nuestro gobernador Gustavo Bordet y en el 2015 del legislador Juan Carlos Darrichón, al 2019 y después del 2019 en adelante con Jorge Cáceres, Claudia Gieco como senadora, se transformó Pasencúter, seguimos trabajando siempre. Y vos lo ves, cada que venía Pasencúter te encontrás con una obra nueva, te encontrás con una herramienta que se adquiere. Y bueno, nosotros no paramos de gestionar, no paramos de trabajar nunca, porque así es como creemos que se debe de hacer, ¿no? O sea, uno maldice política, o sea, lo dice de alguna manera, ¿no? Pero en realidad no es política, es el deber nuestro. La gente deposita la confianza en el deber cívico de votarnos y nosotros tenemos que devolverle esa gracia con el trabajo diario, todos los días, y transformando a Pasencúter con obras reales, no con dichos, ¿no? Ni con promesas. Y como bien lo decía primero, donde estamos pavimentando ahora, donde estamos haciendo el cierre del pavimento, esa fue la zona histórica de Pasencúter porque era la vieja ruta, ¿no? Que comunicaba Paraná con Diamante. Así que cuando se funda Aldea de Pasencúter, se funda en esa zona, una zona muy importante y muy rica en historia también. Así que valía doblemente el esfuerzo de tener que pavimentar esa zona, que es la zona este de Aldea de Pasencúter, donde ya están viviendo muchos vecinos que estaban también padeciendo la brosa, pero bueno, o sea, sabíamos que proyectando, diagramando, gestionando y logrando, se iba a llegar a tener pavimento en hormigón elaborado para esa zona. 430 metros, ya vamos por el 50% de la obra. Si Dios quiere, la semana que viene o más tardar la otra, terminamos con la obra y después, bueno, vamos a tomarnos 20 días para que el hormigón frague y poder habilitar el tránsito, ¿no? Al público para que la gente pueda pasar por la zona. Y bueno, cuando llegue el verano no haya que andar sufriendo el flagelo de la brosa ni nada por el estilo, porque esto es del siglo XIX, ¿no? El tema de la brosa. La brosa es para el campo. La brosa es útil para la gente que vive en el campo. Es entre salir y no salir con la producción, entre salir para traer a los chicos a la escuela o no salir para traer a los chicos a la escuela, es poder ir al centro de salud o no. Entonces, para el campo es muy importante la brosa, pero entendemos que no para un pueblo, para una urbe donde la gente vive todos los días. Por eso mismo también hemos adquirido un fusor de pavimento para trabajar ahora en zonas suburbanas, ¿no? Donde vive gente adyacente al campo y a la urbe de Pasencúter para hacer fusión de pavimento líquido frente a sus hogares también, porque si bien viven alejados del el camino, cuando hace 40 grados o ahí la brosa se transforma en polvo, es importante atender la necesidad. Y otra cosa muy importante, la brosa es bueno hacerlo con pueblos vecinos. Ahora, como ya casi todos somos comunas, sí, gracias a Dios, en la zona somos todos comunas, o municipalidades como Valle María y Brasilera,
Estamos haciendo un plan de embrozado inteligente, que se le llama, ¿no? O sea, embrozar uniendo pueblos. Históricamente con Espacio Encuentro ahora hemos enlazado Salto y Valle María. Y estamos trabajando en unir Espacio Encuentro con Krabsental también, que a su vez une con Villa Fontana, que a su vez une con Racedo y con Crespo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de la obra? Que quien ingrese por la Ruta 11, por más que llueva con un camión o con un coche, pueda salir en Crespo. Entonces hay que embrozar de manera inteligente, hay que optimizar la broza, hay que optimizar los recursos, hay que trabajar de la mano de Vialidad, de Daniel Rull, quien dirige la Zonal 6, a quien le agradezco el acompañamiento, porque sin él hubiera sido imposible hacer la obra que se hizo en Hormigón Elaborado, porque la obra civil lo hizo Vialidad. Agradecerle a Alicia Benítez también, que nos facilitó las herramientas también y los recursos para poder hacer la obra civil. Pero volviendo al embrozado, el embrozado hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacer primero el abovedado, después un encofrado para que la broza no se vaya. Entonces, por más que llueva, esa obra queda, porque el embrozado también es una obra, ¿eh? Todos son obras. Si vos la haces bien, quedan. Si vos la haces mal, se van. Y gastás la misma plata. Las cosas hay que hacerlas bien. Y perduran, y a su vez vos siempre le das beneficio a los vecinos.